Bien, vamos a explicar el ejercicio de matemáticas 2 de ciencias de selectividad de Andalucía del 2022, junio. Me dan una función, en esa función me dicen que es continua, me la dan definida a trozos, en tres trozos, me piden que calcule A y B. Podemos ponerlo aquí en la recta real, el 1 partido por x para los menores que menos 1, el ax más b para los valores entre menos 1 y 1, y x al cuadrado partido por x más 1 para los valores a partir del 1. Se observa que 1 partido por x es continua del menos infinito al menos 1, porque 1 partido por x tendría problema en el 0, cuando x sea 0, porque algo entre 0 sería error. Lo que pasa es que el 0 no pertenece del menos infinito al menos 1. O sea que como no pertenece del menos infinito al menos 1, pues entonces no hay ningún tipo de problema. En el siguiente trozo, del menos 1 hasta el 1, tenemos a x más b. Obviamente a x más b no tiene ningún problema. Es un polinomio. Y posteriormente tenemos x al cuadrado partido de x más 1. X al cuadrado partido por x más 1, pues si esta función estaría definida en todo R, pues tendríamos problema en el menos 1. Porque con el menos 1 pues tendríamos 1 partido por 0, error. Pero resulta que aquí está definida a partir del 1 al infinito. Como no se anula el denominador, pues también es continua, sin problema. Entonces ya nos vamos a fijar en los valores que dan un trozo, la frontera, un trozo en el menos 1 y en el 1. Para x igual a menos 1, pues cogemos y hacemos el límite. Cuando y tienda menos 1 por la izquierda, que obviamente menos 1 por la izquierda, pues localizaremos aquí. Sustituimos 1 partido por menos 1 y me sale menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, menos 1 por la derecha, pues ahí en ax más b. Y me sale a por 1 más b. Perdón, con el menos 1 sería a por menos 1 menos a más b. Y f de menos 1, donde tiene el igual. Donde tiene el igual, que como es aquí, pues sería 1 partido por menos 1. No, perdona, el igual lo tiene aquí abajo. Sí, ahí abajo. Entonces el menos 1 es a por menos 1 más b, f de menos 1, menos a más b. Para que una función sea continua en un punto, los límites laterales deben de coincidir. Así tenemos la primera ecuación, que menos a más b tiene que ser igual a menos 1. Hacemos lo mismo con el x igual a 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que el 1 por la izquierda lo sustituiremos en ax más b y tendremos a por 1 más b, a más b. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, x al cuadrado partido por x más 1, sustituimos por 1 y me sale 1 medio. Y f de 1, donde tenemos el igual, que sería acá abajo, también me sale 1 medio. Para que sea continua, por lo tanto, a más b tiene que ser igual a 1 medio. Ya tenemos dos ecuaciones, resolvemos el sistema. Por reducción, vamos a sumar las ecuaciones, me van las as y b más b, tenemos 2b. Y menos 2 medios más 1 medio es menos 1 medio. Con lo que b tenemos que es menos 1 cuarto. Si el b menos 1 cuarto lo sustituimos, por ejemplo, aquí, entonces menos 1 cuarto más 1 sería igual a la a. De donde ya a me sale 3 cuartos. Es decir, que si a es 3 cuartos y b es menos 1 cuarto, la función es continua en todo su dominio. Vamos ahora a estudiar las asíntotas. Las asíntotas verticales tenemos que saber que es el límite cuando x tiende a un número y me tiene que salir más o menos infinito. Entonces tendremos una asíntota vertical en la recta x igual a a. Sx tiende a es los valores conflictivos del dominio. Pero como acabamos de decir hace un momento, aquí el dominio es todo R. Como el dominio es todo R, entonces no tiene asíntota vertical.
Para la asíntota horizontal es límite cuando x tiende a infinito de una función y si me sale un número, pues tendré una asíntota en la recta igual a b. Si tendiendo a infinito me sale infinito, no hay asíntota horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito en su sitio correspondiente. 1 partido por menos infinito me sale 0. Tengo una asíntota horizontal en la recta igual a 0. El límite cuando x tiende a infinito lo hacemos en su sitio correspondiente. Y vemos que como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, va a tender a infinito. Por lo tanto, no tiene asíntota horizontal. Cuando tiende a más infinito no tiene asíntota horizontal. Cuando tiende a menos infinito, tiene asíntota horizontal en i igual a 0. Vamos a buscar la asíntota oblicua. La asíntota oblicua ya es una recta que tiene su pendiente y su ordenada en el origen. Para hallar la pendiente se hace el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. La función partido por x. Ahí está. Operamos y tenemos que x al cuadrado partido de x al cuadrado más 1 es una indeterminada del tipo infinito partido por infinito. El infinitésimo del numerador es igual que el infinitésimo del denominador. Tienen el mismo orden. Por lo tanto, se dividen los coeficientes 1 partido por 1, 1. Ya tenemos la m. Si la m, si el límite de f de x partido por x me hubiese salido infinito, no habría asíntota oblicua. Si el límite de la función partido por x me hubiera salido 0, no hay asíntota oblicua. Como me ha salido 1, sí hay asíntota oblicua. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido por x más 1 menos 1x. Hacemos el común denominador. Y ya tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado y menos x. Se van las x al cuadrado, tenemos menos x. Menos x partido por x más 1. Y me sale menos 1. Esa es la n. La función menos la m que hayamos tenido por x. La función menos la m que fue 1 por x. Y me ha salido menos 1. Tenemos la asíntota oblicua en la recta igual a x menos 1. Bien, vamos a ver el ejercicio 2 de también de selectividad. Y en este caso se trata de un ejercicio de optimización. Este ejercicio de optimización me dice, tenemos entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determina las dimensiones de aquel de área máxima que puede inscribirse en la región limitada por las funciones f4 menos x al cuadrado partido por 3 y gx al cuadrado menos 6 partido por 2. Bueno, yo creo que lo mejor para situarnos pues será hacer una representación gráfica de un par de parábolas. Las dos son dos parábolas fáciles de dibujar. Entonces, dibujando eso, pues ya más o menos veremos a ver si le encontramos sentido al problema. Repito, me dicen, de entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, estos dos lados serían paralelos al eje X y estos otros dos verticales paralelos al eje Y, determina las dimensiones de aquel de área máxima que pueda inscribirse en la región limitada por la gráfica de las funciones f y g. Bueno,
Pues aquí tenemos un punto. Este punto que pertenece a la parábola 4 menos x al cuadrado partido por 3 tiene de base x y de altura y, es decir, menos x al cuadrado más 12 partido por 3. Bueno, ese 12 sale que he hecho como un denominador del 3 entre una 3 por 4, 12. He dado valores que cortan al eje x, menos raíz de 12, así con menos raíz de 12 me sale menos 12 más 12, 0, con el menos 3, 12 menos 9, 3 entre 3, 1, con el 0 que es el vértice porque no tiene b, no tiene x, el vértice es el 0, 3, lo mismo con la otra, 6 entre 1, 6 por 2, 12, con un denominador, no tiene b, el vértice está en el 0, menos 2, la primera, como aquí va con un menos, eso me indica que va a ser del vértice hacia abajo, va a ser cóncava. Y la otra, como tiene un positivo la A, va a ser convexa hacia arriba. Pues lo que decía, este punto que pertenece a la parábola tiene X y tiene Y, desde aquí hasta aquí. Ahora, el otro punto, este otro de aquí, va a tener también de base X, como la pertenece a la otra parábola, la Y va a ser X al cuadrado menos 12 partido por 6. De donde la base va a ser X y X, la base va a ser 2X. Y de donde la altura, consideramos que va a ser la diferencia desde aquí hasta aquí. Es decir, menos x al cuadrado más 12 partido por 3, que es la segunda coordenada del punto que pertenece a la parábola, la coordenada y, menos la coordenada y de la otra parábola. La distancia que hay de aquí a aquí, que se obtiene obviamente restando, va a ser la altura. Y entonces, el área va a ser base 2x por altura. Me dice que tenga área máxima. Aquí he cogido y he multiplicado por 2, por 36x al cubo, más 72x, todo ello partido por 6. El menos 6 partido por 6 sale menos 1, 72 partido por 6 sale 12, me quito el denominador. Derivamos. La derivada la igualamos a 0 hasta el menos 2. Sustituyo cualquier valor de la primera derivada, por ejemplo, el menos 5 al cuadrado 25 por menos 3 menos 75 más 12 me sale negativo. Sustituyo un valor entre menos 2 y 2, por ejemplo, el 0 en la primera derivada y me sale positivo. Y otro valor del 12 al más infinito me sale negativo, me indica que la función decrece. Con lo cual, si la x es 2, tendré un máximo. Lo que me pedía el ejercicio era máxima área. Entonces, ya sabemos que la x es 2, con el 2 tenemos la base, 2 por 2, 4, y también tenemos la altura, sustituimos por 2, al cuadrado 4 por 3, menos 12, más 36, partido por 6, menos 12 más 36, 24 entre 6, 4. El área máxima, base por altura, va a ser 16. Bueno, espero que lo hayáis entendido.